bienvenidos a TN Central. Esta semana contamos. Bueno, remises, obviamente, con bolsos. Sí. Uberti. Bolsos por todos lados. La plata, el físico, que lo contamos de distintas maneras. En estacionamientos, en Puerto Madero, en hoteles, en aeropuertos, sí, en aviones. Al sur, según dijo Uberti. Y también lo dijo el chofer de Ola Sagasti, por lo menos dijo esto del traslado. Ahí quiere ser. Y el piloto de los aviones. Y acá, Rodrigo Alegre tiene noticias sobre los aviones que aparentemente podían trasladar esos bolsos y que ahora perdieron su razón de ser. Sí, a ver, lo que tenemos ahora son dónde quedaron los aviones. Están abandonados, por lo menos uno de ellos es el que estamos viendo ahora, que es un avión, un Beechcraft. Es el avión de electroingeniería. Es el avión de Gerardo Ferreira, que está detenido. Sí, desde y el miércoles mismo en que detuvieron a Centeno. Exactamente. Está a esto lo que estamos viendo, es la terminal sur de Aeroparque. Está el avión en ese lugar. Al lado, la otra imagen que estamos viendo es el avión de Cristóbal López. Sí. Dos Learjet. Este es un Beechcraft, que es el avión de Gerardo Ferreira y Jorge Neira. Aposta. Neira, que también Neira estuvo detenida. Que también estuvo detenida. Arrepentido, sí. Desde que llegaron, los aviones están en ese lugar, quedaron abandonados. Son los aviones de electroingeniería, fueron registrados en la Argentina a partir del 8 de enero del 2008, que está a nombre de la empresa Electroingeniería. Y este que estamos viendo ahora es el de Cristóbal López. Exactamente, lo agarró una pedrada. Uno de los aviones de los jets privados de Cristóbal López. Están los dos aviones de Cristóbal López. Son dos Learjet 45. A ver, estamos hablando de aeronaves que tienen un precio arriba de los 2 millones, 2 millones y medio de dólares. Uh-huh. Están tirados en la pista. Nadie los enciende. Nadie les hace mantenimiento desde que Cristóbal López y Fabián de Sousa cayeron detenidos, uno en Marcos Paz y el otro en Ezeiza. Y que Lázaro Báez tenía tres jets privados y justo el que llevaba los bolsos, según Farina y Velázquez, ese... ese fue el que se prendió fuego. Ese, ¿no? Claro, fue el que se prendió fuego. Acá estamos hablando de una especie de cementerio de... Digo, obviamente que hay otros aviones, digo cementerio en sentido figurado, porque claramente son los aviones que no se volvieron a mover después de que sus dueños cayeran detenidos, tanto Cristóbal López como Gerardo Ferreira, el dueño de Electroingeniería, que tenía, lo repetimos, un Beechcraft 250, matrícula Lima Víctor, Bravo Mike Oscar. Esa. Y sí, pero es el único. Si me pedís el de Cristóbal López, no te lo sé decir. Son dos Learjet 45. A ver, aviones obviamente mucho más caros. Es el de Autonomy Cristóbal López que el de Gerardo Ferreira, pero bueno, son los aviones en cuestión, sus dueños están presos y están prácticamente tirados en la en un sector, empresas, una calle interna de Aeroparque, ¿no? Sí, Aeroparque. Sí, que es un dato, porque conseguir un hangar, digamos, guardar un avión en un hangar de Aeroparque, también tenés que tener alguna situación muy particular. Hubo mucha interna, por si querés, por ese copamiento que hicieron estos empresarios de espacios en Aeroparque cuando generalmente van a San Fernando a parar. Y la expansión, que esto parece gracioso, pero es increíble, fue así, la expansión de la flota de aviones privados de todos los empresarios muy beneficiados por el kirchnerismo. Y de Daniel Muñoz, el ex secretario muerto de Cristina Kirchner, que llegó a tener una flota de aviones privados que usó la presidenta en funciones. A mí no me llama la atención que esté el cementerio de estos aviones. Mick Jagger no tiene avión privado. Los Rolling Stones tienen un avión privado. Mick Jagger no. Lázaro Báez tiene tres. Tenía tres. También hay dos que ver ahora en dónde. Gerardo Ferreira tiene uno. Claro, sí. Cristóbal López, otro abandonado. Lo que llama la atención. Cristóbal, y uno usaba Fabián de Sousa y el otro usaba Cristóbal López. Para cada uno. Lo que llama la atención es que los hayan tenido. Sí, recordemos Armando Lawson también de Albanesi, que está libre porque se sumó al programa de Arrepentido. Tiene la flota en los últimos 10 años también. Fue comprando y teniendo con su empresa Alba Jet S.A. la flota más grande de aviones privados de un empresario de Sudamérica. Eso es otro de los arrepentidos del caso. Exacto. De los cuadernos K.
La nata. Siempre... Están en funcionamiento, están divinos. Eso, porque aparte hay uno que es nuevo y unos helicópteros son todos muy nuevos. Tiene una flota mejor que la de la Fuerza Aérea. Más seguro, moderna. La Fuerza Aérea igual. Sí. No, bueno, la nata siempre dice que la era acá es la era de los aviones privados. Bueno, en este caso, digamos, en el caso de Gerardo Ferreira, llegó con este avión, quedó detenido y nunca más volvió a salir el avión. El caso de Cristóbal López, que son dos aviones, dos Learjet 45, que repetimos, sale más de $2 millones, nadie los enciende, nadie les hace el mantenimiento. Por ejemplo, hoy nos contaban que dejar el avión en el hangar son $4,000 mínimo que se tiene que pagar. No hay nadie que esté pagando, sí, por mes, no, ahí me mataste, la verdad que no sé, me dijeron $4,000. Puede ser por mes. Pero no hay nadie que los esté pagando, por lo menos en el caso de Cristóbal López, y por eso están directamente ahí en una calle interna de la Terminal Sur de Aeroparque, y obviamente sin mantenimiento. O aviones que si alguien pagara el mantenimiento, los encendiera, les diera una vuelta y los pudieran usar, podrían estar en mantenimiento, podrían estar en uso. A ver, Cristóbal López tiene sobre él el tema de la quiebra de Oil Combustible. Y en el caso de Ferreira, bueno, el avión llegó de Córdoba, tiene su hangar en Córdoba, es el lugar donde duerme, diríamos, si les parece. El avión es en Córdoba capital, llegó y está acá. Ese Beechcraft que estamos viendo y que está tirado en la pista, ¿no? Ahora, ¿está a nombre de la empresa? Está a nombre de la empresa desde el año 2008, que claro, es en el momento que lo compran, digamos. Porque desde el primero... La empresa no está presa, está preso él. Está preso él solamente. Pero claro, nadie de la empresa fue a retirarlo, por las dudas. En principio está, claro, estas son imágenes del día de ayer, en principio está hasta el día de ayer en la pista, digamos. Tenía un hangar entonces en Ezeiza con un avión privado. Cuando Electroingeniería empezó a trabajar en cuestiones de energía y de construcción, tenía un galpón en Córdoba nada más y llegó a tener durante la era acá negocios múltiples y variados, siempre en mercados regulados por el Estado, como la distribución de energía, como licencias de medios, que lamentablemente algunos de ellos cerraron, a otros están en bancarrota, como 5N de Cristóbal López. Y los aviones están tirados como si no les hubiesen costado nada. Sí, aparte, a ver, digo, cuando a veces nos preguntamos dónde está el dinero de la corrupción, dónde está el dinero que falta, bueno, por ahí lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Uh-huh. Exacto, eso, exactamente. ¿Dónde está la ruta? A veces nos preguntan mucho, ¿dónde está el dinero, la ruta del dinero acá? Bueno, la ruta del dinero acá, gran parte apareció en cuentas afuera, con lo cual se identifica. Mucha otra parte está en aviones, en barcos, en casas, en departamentos. En estancias. Y yo estoy segura que también... En 5 capitales federales en estancias. Estoy segura que también hay una cantidad gigantesca de billetes físicos, como decía Farinia, que en algún lugar están guardados. No, un dato solamente muy breve, porque si no nos reta la producción, pero digo, esta semana hablamos de Claudio Berti y... de Claudio Berti y la declaración, y que Ferreira tenía que llevar 10 millones en euros, lo contábamos ayer. Bueno, ahí está el avión de Gerardo Ferreira, digamos. Ferreira, que había dicho con el fiscal Stornelli que no le gustaban los euros ni los dólares, sino los pesos. No nos rente, producción. Acá estoy, 11 años, fue el 3 de agosto, si no me equivoco, 3 o 4 de 4 agosto. 4 de agosto, la madrugada del 4 de agosto de 2007, que Alejandro Antonini aterrizó junto con Claudio Berti. En Victoria Bereziuk. Aeroparque, en Victoria Bereziuk, así es, en Aeroparque, pasaron 11 años, la causa no tiene ningún procesado. Hoy se reactivó, ahora les vamos a contar por qué, pero una de las razones por las cuales se reactivó la causa tiene que ver, obviamente, con la declaración de Claudio Berti como arrepentido y después por el chofer de Olazagasti, que ayer fue y se presentó frente al juez de esta causa, se llama Pablo Yadarola, y le dijo lo que sabía sobre la ruta del dinero venezolano, podemos decirlo. Sí, atención, Rodrigo va a contar la declaración del chofer. Claro, sí, a ver, digo... Es un nuevo chofer. Es un nuevo chofer, es el chofer de José María Olazagasti, que en esta causa ahora está llamado a indagatoria para los primeros días de septiembre. Repasamos brevemente lo que, digamos, de qué estamos hablando y la causa, ¿no? En particular, 4 de agosto, mencionabas vos, Lu, vuelo con $800,000. La aduana no informó a la justicia. Esto después lo vamos explicaba a contar en detalle, es increíble todo lo que pasó. El derrotero de la causa es algo... Insólito. Sí, de los... grandes ejemplos de la impunidad, ¿no? La aduana no declaró. Juzgado vacante. Fiscal sin juez. Antonini va a la Casa Rosada y se va del país.
Bueno, lo explicamos ahora, yo te voy a explicar más tarde. Estoy leyendo la placa. No, perfecto, perfecto. Efectivamente, digamos, cuando Antonini baja con esa valija del juzgado número 2, que es el que le tocaba esto, porque estaba de turno, no estaba, estaba vacante, porque estaba vacante, no habían designado juez. Pero ¿qué pasa? Cuando él baja y lo agarra Telpuk, y la aduana lo que hace es una infracción aduanera, e increíblemente un avión oficial, con un funcionario, que venía como avión presidencial, con un... venezolano. Todo eso implicaba que además de la infracción aduanera tenían obligación de notificar a la fiscal, exacto, al fiscal de turno y al juez de turno de lo que acaba de pasar. ¿Adivina qué? Todos nuestros representantes están ocupados. No, no llamaron directamente, no es que nadie los atendió, sino que jamás lo informaron. ¿Cómo se entera la primera fiscal, la que tramitó principalmente esta investigación del caso María Luz Rivas 10? Por tele. ¿Cómo se enteró? Exacto, por los diarios. Pues salió, me acuerdo, un recuadro chiquitito en el Diario de la Nación, creo que había sido, el lunes. ¿Qué pasa? En el medio de eso, cuando ella recibe, cuando se da cuenta de que algo había pasado y llama a la aduana para empezar, no tenía ni juez a quien pedirle que detengan a la persona que había traído la valija. Llega a firmar ese pedido, pero mientras ella logra que se lo firmen, Antonini se va rápidamente, primero a Uruguay y después a Estados Unidos, y no llega a ser detenido en la Argentina, cosa que al día de hoy lo tiene como un prófugo. La causa tuvo muchísimas situaciones muy particulares cuando asume Daniel Petrone, que sí fue el juez de la causa en abril de 2008, estamos hablando de abril de 2008, asuma el juez de la causa. ¿Qué hace Uberti? Que ya la fiscal le había pedido al juez que le firme la indagatoria y no le había indagado, no le había firmado esa indagatoria. Se presenta en junio, dos meses después, en tribunales, solo y dice, vengo que me tome la indagatoria. Y ahí nomás, dos, tres horas después, o sea, casi no tuvieron tiempo de prepararse para para indagarlo, lo indagan. Un mes después, el juez Daniel Petrone le da la falta de mérito. Dice que no hay elementos para procesarlo a Claudio Uberti. Seis meses después, el 3 de diciembre, la Cámara de Apelaciones, pues la fiscal naturalmente, que trabajó muchísimo por esto, apela. Dice, miren, yo creo que hay elementos para procesarlo. Tenían los cruces de llamado, tenían una cantidad... Llamó a la Quinto Olivos y a la Exide. Uberti. Y Echegaray habló con uno, el otro. O sea, los cruces de llamados de esa madrugada son increíbles. Sin embargo, seis meses después, el 3 de diciembre de 2008, la Cámara confirma la falta de mérito y era el día del cumpleaños de Claudio Uberti. Y Néstor Kirchner se lo cuenta a Uberti por teléfono. Feliz Regalo. Cumpleaños, Claudio. En otro cumpleaños lo había llamado, lo conté ayer. Venite de Pinamar, que te necesito ya, y pobre Uberti tuvo que volver. Su situación, la de Uberti, que ahora va a cambiar, digamos, por esto que declaró ayer como arrepentido, hasta antes de ayer era la misma. Falta de mérito en este expediente. Después la causa pasó, y escucha esto, estoy resumiendo, ponemos mucho para decir. Cinco años discutiéndose un tecnicismo, es decir, a contrabando, lavado de dinero. Un verdadero tecnicismo que estuvo 5 años, primero en la Cámara de Apelaciones, después en la Cámara de Casación, después en la Corte Suprema, después volvió a la Cámara de Casación, de la Cámara de Casación volvió a la Cámara de Apelaciones. En Estados Unidos lo agarraron como arrepentido, declaró Antonini y está ya Bueno, eso sí, eso es bastante desde el inicio. Pero lo cierto es que estuvo 5 años, hasta fines de 2016, discutiéndose un tecnicismo. Y en el medio, obviamente, venían los imputados, que eran Antonini, no, pero no se presentó nunca. Pero los Uzcategui, que son el padre, que era un funcionario, el hijo que había venido con él. El titular de PDVSA, la petrolera más grande de Chávez y de Maduro, hoy en quiebra, pero estatal en Venezuela. ¿Y qué pedían? La prescripción, señores. Pasaron ya como 7, 8 años, ya está. $2,000 tres bolsos. Mientras tanto pasaba Oscar Centeno con Roberto Barata con todos los bolsos. Exacto, todo seguía pasando. Por eso pasaron 11 años. Finalmente Uberti declara como arrepentido. La situación hoy, ¿cuál es? La circular roja de Interpol para Antonini Los Uzcategui sigue vigente. Hay un nuevo juez en la causa, se llama Pablo Yadarola. Petrone es juez de Cámara de Casación hoy, ¿no? Ha sido ascendido. Venía de un tribunal. Dos veces lo ascendieron. Venía de un tribunal. Por concurso. Un bueno, tribunal oral, claro, y ahora es camarista. Pero por concurso y firma el presidente. No, ya se dio aviso, pero yo en aquel momento asumió, pasó esto, después ahora hoy es juez en la Cámara de Casación. El juez hoy pidió, a partir de toda esta situación, el juez lo que hizo fue generar nuevas imputaciones con un nuevo fiscal, porque María Luz Rivas Díez se jubiló, en donde incluyó a Ricardo Echegaray y a Julio De Vido, porque entendió que eran parte, todo esto fue parte de una maniobra mucho más grande, que tenían conocimiento y que además generó un encubrimiento, ¿no? Desde el momento mismo en que apareció la valija. Toda esa plata. Con la plata, sí. Ahora,
cambió porque Rodrigo Alegre, con una gran investigación, logró detectar que había un nuevo chofer que iba a hablar en la justicia y habló en la causa de los cuadernos K y en la de Antonini Wilson. Uh-huh. 11 claro, años congelada. Y ahora la descongeló Rodrigo Alegre. No, a ver, digo, el chofer que declaró en la justicia y obviamente con la información que tenía el juez. Pero digo, algunos de los detalles que declaró el chofer de José María Blas Agastía, vemos. Preguntado para que diga si conoce el origen y el destino del dinero que intentó ingresar a este país Guido Alejandro Antonini Wilson, como allí también de los más de 4 millones de dólares que según el escrito aportado Uberti traía de Venezuela ese 4 de agosto del 2007. El chofer contestó, en ese momento no se sabía, pero después se comentaba que había sido para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, el año 2007. Respecto del origen del dinero, solo se comentó que venía de Venezuela, pero también que había una triangulación que venía de otro lado. Todo eso lo escuché por comentarios de los choferes que ya había mencionado previamente. Digamos. Esto, más que el cuaderno gate, va a ser el choferes gate. Digo, si empiezan como está empezando a pasar, esto a definir... Sí. Choferes y pilotos de aviones es directamente el nivel de detalle al que parece que se da por acceder, es increíble. Esta es la nueva declaración de otro chofer de planificación federal que movió la causa de los cuadernos CAP y reactivó, como en 11 años no había pasado, la causa de Antonini Wilson con cuestiones graves. A ver, sí. ¿Venezuela financió la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007? Ahí el testigo, el chofer José María Lazagasti, venía mencionando ya previamente 3 nombres de choferes que estaban en ese lugar y que le habían referido a él esta situación. Están los nombres, los aportó con número de teléfono inclusive. Digamos, vamos a ver otro extracto, digamos, de la declaración. Arrancó a las 4 de la tarde y terminó a las 9 de la noche. Preguntado para que diga en torno al episodio relatado que involucra diversas cajas cerradas, esto lo contábamos ayer, que supuestamente cargaban libros y que fueran introducidas en 4 autos y llevados al Hotel Sofitel, si recuerda si ese suceso fue antes o después del hecho investigado en autos, esto es increíble, contestó, no recuerdo específicamente, pero creo que fue después del hecho que aquí se investiga, fueron en total 4 autos los que llegaron a descargar lo que venía en ese vuelo de Venezuela. En ese vuelo particular, no en otro. Esto lo sé de mejor modo porque yo fui uno de los choferes que concurrió a retirar esas cajas que venían en ese vuelo. El vuelo era, y lo cuenta después, un vuelo de la Fuerza Aérea, ¿no? Militar, digamos, con personal. De Venezuela. De Venezuela. Uh-huh. Fuerza Aérea de Venezuela trajo cajas. Claro, y que decían que eran libros. Hay otro extracto de la declaración del día de ayer que también menciona... Esto es exclusivo, es la declaración del nuevo chofer. Ahí dice, eran cajas, bueno, arriba se dice, es mejor porque yo fui uno de los choferes que concurrió a retirar esas cajas. Dice, eran cajas azules de 60 por 30 centímetros, varias, no las tocamos nosotros, no las tocamos. O sea, no es que lo dejaron agarrarla y colocarla en el baúl. Ahí lo aclara justo, la gente de Venezuela que venía en el avión, las bajaban y las ponían en el baúl de los autos nuestros. Y uno de ellos venía en cada auto... en la parte de atrás. Rodri, perdón que te pregunte, ¿no? Pero estamos hablando, este avión aterrizaba, ¿cómo se llamaba? Siempre me olvidé el nombre. Va fuerza, era la base aérea militar de Aeroparque. Es la donde estaciona el Tango 01. Digo, no es que... No sea... lo de Cristóbal López. Claro, vos venís por la avenida Costanera, estacionás el auto para bajarte en la terminal de Aeroparque, seguís un par de metros más y tenés la entrada a la base aérea militar. Por eso, se supone que cualquier avión que aterriza en el Aeroparque, en el suelo argentino, pero en el Aeroparque particularmente, tiene que someterse a cualquier tipo de controles, aunque sea oficial. Lo único que tiene de bueno el oficial es que te van como a domicilio, tenés como todo personalizado y te escanean las cosas, cosa que según todas las declaraciones no pasaba. Vos me estás diciendo que este avión ni siquiera era un avión oficial de funcionarios argentinos el que él describe. Es un avión que llega como oficial, pero que los que se bajan son gente de Venezuela, que no pasa por ningún tipo de escáner, que no le, o sea, que baja de un avión algo que no sabemos de qué se trata y lo subía a remises oficiales del gobierno argentino sin pasar por ningún tipo de escáner, ni siquiera dejar que lo toque el chofer oficial que había ido a buscarlo. Ni siquiera en donde terminaba el recorrido, que era en el Hotel Arroyo, en el hotel de la calle Arroyo, ahí tampoco lo tocaban. Los mismos venezolanos eran los únicos que tocaban las cajas, que supuestamente eran libros, y lo decíamos ayer, ¿no? Venezolanos que custodiaban libros desde la Fuerza Aérea Militar hasta un hotel, digamos. Yo lo puedo resumir así. La Fuerza Aérea de Venezuela, de la República Bolivariana de Hugo Chávez, trajo un avión a la Argentina con agentes venezolanos
con cajas y esos agentes escoltaron y custodiaron esos libros que fueron, esas cajas que decían que eran libros, que llevó este chofer que declaró, y esta declaración es en exclusiva, y lo custodiaron todo hasta que se metieron en un hotel. Claro, exactamente, hasta que se metieron en un hotel y que estos 8 ciudadanos, él cuenta ahí la descripción de quiénes son las personas, cómo estaban vestidos y que directamente llegaron hasta casi la puerta del avión, con el auto hasta la puerta del avión. Ahí dice, por último, el Hotel Sofitel, dice, nosotros nos quedamos en la puerta, en la rampa del hotel, descargaban las cajas, la persona venezolana se bajaba junto a las cajas y se quedaba en el hotel y yo me iba. Esta es la declaración del nuevo chofer que declaró ante el juez Pablo Yadarola, que investiga la valija de Antonini Wilson. Ahí aportó más información, lo mencionábamos recién, incluso el nombre de un chofer que podría llegar a ser clave de aquí en adelante en la investigación. Ya es clave, Rodri. No, bueno, pero porque aportó el nombre de un chofer, Lulo, con otro más detalle, claro, con un número de teléfono inclusive y dónde ubicarlo, y que puede llegar a aportar más información de aquí en adelante. En esta causa había declarado el chofer de Uberti, que era también como de esta flota de choferes que se conocían todos entre sí. Obviamente cuando declaró, dijo, bueno, igual dijo la verdad como de los recorridos, de los horarios, pero nunca reconoció ni especificó qué era lo que hablaba Uberti cuando iba en el teléfono con él. Es posible que ahora toda esta situación cambie y se abra, por eso digo, si los choferes empiezan a pasar por tribunales, que recordemos que tienen juramento de decir verdad cuando van como testigos. Claro. Y si no van presos. Y si, de todos modos, él había declarado esta causa como testigo también el chofer, ¿no? Así que tendrá esa situación, pero seguramente lo van a volver a llamar. ¿Dónde está Antonini hoy? Tenemos a Marcos Álvarez en Miami, que lo está buscando. Es pleno verano, ¿no? Allá, entonces la gente supongo que se toma vacaciones. ¿Cómo va, Marcos? Buenas noches. Hola, Luciana, Nicolás, buenas noches. Así es, estamos en pleno verano aquí, hay más de 32 grados a esta hora en esta zona de Key Biscayne. Y ustedes hablaban muy bien de lo que estaba pasando con los cuadernos de las coimas, y la onda expansiva ha llegado hasta aquí, hasta esta zona de Key Biscayne, porque detrás mío ustedes pueden ver el complejo Ocean Club, que es un condominio de lujo, un complejo privado, que es donde vive desde el año 2002 Guido Alejandro Antonini Wilson, que después de casi un mes de no usar su cuenta de Twitter, ayer empezó a tuitear y justamente lo hizo con un enlace de Todo Noticias en el que hablaba de que otro chofer se había arrepentido, y estamos hablando de Farini Dugan, que justamente ustedes sabrán, dijo ante la justicia que Uberti, en ese mismo vuelo del 4 de agosto del 2007... había retirado una valija con más de 4 millones de dólares. Obviamente la reactivación de la causa también lo pone en foco nuevamente a Guido Alejandro Antonini Wilson. Nosotros hace días que lo estamos buscando. En un principio nos habían dicho, Luciana, Nicolás, que él no estaba aquí. Obviamente, como ustedes lo decían recién, esta es época de vacaciones. Estamos en el verano boreal y la gente aprovecha para irse a algún lado. Pero parece que Antonini ha vuelto en estas últimas horas a esta zona, a esta casa, que es una zona de residencial, como ustedes saben, aquí en Key Biscayne. La casa con la que vive junto a su familia, que está a nombre de él y de su esposa desde el año 2002. Y aparentemente desde allí, o desde aquí, mejor dicho, desde aquí enfrente, está siguiendo a través de Todo Noticias lo que está sucediendo allá en la Argentina, que como ustedes saben, lo pone nuevamente en foco, ¿no? Marcos, ¿él es una especie de testigo protegido o custodiado del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, no se sabe muy bien. La verdad es que, como ustedes lo explicaban recién, luego del episodio que sucedió el 4 de agosto, él rápidamente se fue de la Argentina, llegó aquí a los Estados Unidos. Ustedes recordarán que se presentó en los tribunales federales de Miami. Allí dijo que él no tenía nada que ver con esa valija, que era un dinero que le había mandado Chávez para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. La causa quedó allí. Nosotros hemos estado tratando de ubicarlo en estos últimos años. Aproximadamente en junio tratamos de tener un contacto con él para preguntarle qué opinaba de la prescripción que había sufrido un tramo de las causas allí en la Argentina. Se ha mantenido en silencio estos últimos meses, hasta que ayer empezó a tuitear nuevamente, Nicolás. Sí. Y la gente que lo conoce dice que luego del episodio del valija gay que todos conocemos, él empezó a
a ausentarse, dejó de participar en las reuniones sociales de la comunidad venezolana. Básicamente, sí. Él era un asiduo asistente a las reuniones que hay aquí, y hay muchas en esta zona del sur de la Florida, de autos de lujo, básicamente de Ferraris, por ejemplo. Él iba mucho a ese tipo de reuniones, pero según lo que cuentan, allegados a él, luego de lo sucedido, empezó a estar más retraído, ya no se lo ve tanto caminar por aquí, por esta zona. Algunas personas me dicen que suele bajar a tomar café, pero que lo han visto muy poco en los últimos años, y algunos incluso llegan a decir que estaba con un poco de pánico con respecto a lo que le pudiera pasar, ya su seguridad personal. Como les decía, nosotros hemos tratado de, y lo seguimos buscando, para que él nos cuente qué opina de esta reactivación de las causas, qué opina de cómo ha sido su vida en estos últimos años, y básicamente si tiene pensado decir algo más, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Buenas noches. Recordemos, recién lo decía Marcos. Ahí está, se quedó sin sonido. Recién lo decía Marcos, que es, ¿qué pasa? Efectivamente, él, en ese momento en el que viene con la valija, él tenía muy buena relación con Uzcate y hijo. Él dice que por eso se sube al avión. Pero en principio tenía muy buena relación con el chavismo en general. Él vivía en Miami, hacía negocios, tenía distintas situaciones. Cuando sucede esto y él encima después va y declara en el juicio en Estados Unidos, a partir de esa situación pasa a ser, dentro de la época, si se quiere, si se le puede decir, de oro del chavismo, y donde estaba en el pico de su poder. De apogeo. De apogeo, esa es la palabra. De, en el pico de su poder pasa a ser un relegado completo y termina refugiado y, si se quiere, aislado en Miami, y es donde hace... No, incluso el FBI lo... porque fueron agentes del espionaje de Venezuela a tratar de convencerlo de que se desdiga de todo, sí, o porque se calle. También. Y el FBI, como en las películas, lo microfoneó de manera oculta, y por eso dos de los espías de Chávez en los Estados Unidos, que es un delito gravísimo, ser espionaje en otro país ilegal, claro, como en las películas, él tenía micrófonos, y bueno, así se pudo reconstruir la historia, que en la Argentina todavía vamos por nada. En Argentina, lo que frente al impulso que tuvo, sobre todo de la fiscalía, el intento era mucho más difícil que ahora llegar, claro, a la verdad. Esa era, otra vez, la palabra apogeo, si quiere, el pico del poder del kirchnerismo en 2007. Y lo único que podían constatar después de un trabajo muy arduo de intentar determinar qué había pasado esa noche y qué pasaba ahí, era esto. En principio, enorme cantidad de vuelos que iban y venían, casi de modo libre, entre argentinos y venezolanos. Un operativo de la Fuerza Aérea venezolana, contó Rodrigo recién, que declaró el nuevo chofer. Un operativo de la Fuerza Aérea. Y los llamados de esa madrugada, ¿no? El avión llegó 2:30 de la mañana de un sábado, y esa madrugada hubo llamados de la CIDE, de la aduana, de la Quinta de Olivos. Despertaron a Néstor. Exacto, hubo llamados a cruzados de todo tipo, y después eso, Antonini fue a la Casa de Gobierno, digamos, porque la noticia se conoció unos días después, pero Antonini fue al acto por el que creo que estaba Chávez acá. Yo me acuerdo que, que ese acto yo le había querido a Aníbal Fernández, que dijo que nunca había ido. Sí, no, de hecho, el chofer de José María Lazagasti cuenta que Antonino Wilson, en ese día, él lo transportó a José María Lazagasti, y que Antonino Wilson entró por una puerta lateral a la Casa Rosada. Y agrego un dato más, que es medio poco relevante, pero que es un poco colorido, que Antonino Wilson venía en el avión, y esto se lo cuenta obviamente un chofer, hay que ver y hay que cotejarlo, venía haciéndose como el galán con Victoria Beresiuk, la secretaria de Claudio Berti. Era directora de Relaciones Institucionales del Organismo de Control de Concesiones Viales, el OCOBI, sí, que el titular era Claudio Berti. Y después fue novia de Lolo, el de la guitarra de Lolo de Miranda. No, vida, es un dato. En principio, digamos, ella era la secretaria todoterreno de Uberti, claro, y viajaba con él permanentemente. Ella declaró como testigo y hoy cambió su situación en el expediente. Claro, va como indagatoria. Dentro del marco, ella había declarado como testigo en esta causa, y hoy el juez Pablo Yadarola decidió citarla a indagatoria junto a personas como, por ejemplo, Ricardo Echegaray. Hasta ahora, La causa era por contrabando y lavado de dinero, vinculado a esto de entrar a una valija no declarada al país en estas condiciones, de esta manera. Se sumó ahora todo un hecho que tiene que ver con esto, con de alguna manera, el encubrimiento de la aduana desde el minuto cero, porque para empezar no lo controlaron, lo controló Hotel PUC, que era la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y que después, en vez de denunciarlo, hicieron una infracción aduanera, mandaron a cada uno a su casa y
casi la noticia pasa de largo, salvo una mínima filtración en la prensa que fue la que activó. De Norberto esta... Peso Antena. Sí, llegando. Ah, fue él, perdón, Edgardo. Yo lo había leído en la él con Edgardo Alfano. Y de no hecho, acordaba, los tres aduaneros que están en el lugar también tienen que ir a declarar la indagatoria a partir de septiembre. Tal vez Berezuk termine la indagatoria en la causa de los cuadernos K. Un enigma. No, ya está, Berezuk está llamada indagatoria. Los cuadernos K. Ah, perdón. Perdón, no lo escucho. Este es el decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner, por el que un empresario de los más poderosos de la Argentina admitió hoy en la causa de los cuadernos K que pagó por este decreto $600,000 en efectivo al gobierno nacional. El empresario se llama Gabriel Romero, ayer te lo nombrábamos, fue concesionario de trenes de la línea Mitre, y este decreto que era que se ratifica el acta de acuerdo para renegociar la concesión de la hidrovía. Así es. La hidrovía es la empresa que tiene el control de todo el río Paraná, desde antes de Rosario hasta llegar a Paraguay. Uh-huh. Esto lo ha denunciado Elisa Carrió desde hace muchísimos años, que había algo detrás que no estaba bien. Porque esta concesión fue polémica desde el origen. Esta concesión tenía 20 años, si no recuerdo, y le tocaba, finalmente vencía, tenía denuncias por muchas irregularidades que las venía haciendo Elisa Carrió, y le tocaba renovarla. ¿Qué reconoció hoy él? Que pagó $600,000 por un decreto presidencial para que se la renueve. Sí, hasta el 2021. Se la renovaron. Muchísimos años. La causa de los cuadernos K empieza a transformarse no en un lavallato que en Brasil tuvo más que ver con empresarios y delatores premiados, sino casi en un manipulite, que fue la causa de Italia que se llevó puesto a buena parte del empresariado y de la dirigencia política de Italia por complicidad con la mafia. Acá no estamos hablando de mafia, pero estamos hablando de una admisión de coimas para la concesión del río Paraná, o sea, todos los barcos de la soja, de libros. Como la autopista hídrica. Libros de droga que tendría que controlarse. Pasan por ahí. Sí, es como los que le pagás el peaje para navegar los barcos, los buques, por las aguas del río Paraná. Sí, parece poco $600,000 para hasta el 2021, pero hoy lo confesó Gabriel Romero, que había sido allanado y antes no había confesado esto. No. Estaba preso el segundo de su empresa, Poblete. Y tal vez Romero, temiendo que Poblete hable y diga esto o otras cosas más, confesó esto. Y no solo esto, también, como lo contábamos ayer que lo hizo Roggio, habló de Ricardo Jaime, que dijo, como tenía la concesión de los trenes, dijo que también le pagaba el 5%, o sea, le pagaba, no, le devolvía el 5% de los subsidios eso que recibía. Eso Rollo dijo de el tren Urquiza. Uh-huh. Que vos te tomabas el Urquiza subsidiado, según el propio titular de la empresa de Benito Rollo, el hombre se llama Aldo Rollo, confesó que pagaba el 5% de los subsidios. Es una cifra multimillonaria en dólares. Uh-huh. Multimillonaria en dólares. Estamos hablando de los principales empresarios de la Argentina que están confesando que pagaban coimas a los funcionarios K. Y hay funcionario K que ya dijo, sí, yo recaudaba las coimas. Uh-huh. Claudio Uberti, el del avión de Antonini. Esta causa está haciendo una avalancha, como dijo antes, cuando ni bien empezaba Claudio Bonadío. Van 2 semanas nada más de investigación. Uh-huh. Hay más de 10 empresarios de primera línea que están confesando haber pagado por las concesiones de los trenes que vos tomabas, del lugar por donde navegás, de las obras, por las rutas, el asfalto.
Sí, exactamente. Y esto se convierte ya, a veces cada día parece como casi imposible la posibilidad de sorprenderse por las cosas que se van revelando. Y sin embargo hoy esto escala, si se quiere, la situación, no por el monto del dinero, sino por el hecho. Dijo, yo pagué una coima para lograr un decreto presidencial. ¿Qué era ese decreto presidencial? El que están viendo ahora, el 113 de 2010. Y ese decreto, que era del 21 de enero, todavía no había fallecido Néstor Kirchner, ¿no? No, fue casi al final del segundo mandato de Cristina Kirchner, ¿no? Así es, el último año. El último año. El anteúltimo. Pleno verano, ¿no? También. Ahora esto genera Un decreto como este sale en enero, sí. Tenés que mirarlo con... Ahora esto genera un dilema en el actual gobierno. ¿Qué van a hacer con esta concesión? Hoy yo lo hablaba con alguien muy cercano a Mauricio Macri. No saben. ¿Se la sacan a Romero, que admitió que pagó la coima? ¿Y qué empresa vendría? O esperan hasta el 2021, que finalmente vence. Concesión que el propio dueño dijo, pagué. Uh-huh. Esto está pasando con muchas de las empresas, de los accionistas o directivos que están confesando haber pagado coimas por concesiones que el gobierno no sabe qué va a pasar con ellas. Así es. No es lejano el caso, ¿eh? No, para nada. Nos vamos a ir ahora a la tanda rápido, porque después cuando volvamos tenemos a Dipache, nuestro economista favorito de cabecera, que nos va a explicar en qué afecta a la economía este desbarranco de corrupción, digamos. ¿Cómo se afecta la estructura de la economía con semejante estructura de corrupción? Y además hay otra persona, porque también hay otra persona que no se ha arrepentido, pero que bien la causa declaró cosas explosivas. Yo diría así, la cámpora encuadernada. Así es. Acá estamos de vuelta, estamos chequeando información porque sí. Acaba de llegarnos el dato de que Aldo Rollo renunció a la presidencia de sus empresas y al control administrativo y gerencial de su grupo empresario después de la declaración como arrepentido que realizaron el día de ayer y que les habíamos comentado y que recién estamos hablando. Sí, ¿qué es lo que había confesado Rollo? Que había intentado ser arrepentido en otro momento y la justicia le dijeron no, lo que está contando no sirve para homologar su acuerdo. Por eso nosotros remarcamos esto, ser arrepentido no es fácil. Aldo Rollo confesó ayer que pagó de coimas a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que recibió como titular de la concesión del ferrocarril Urquiza. Aldo Rollo acaba entonces de renunciar de modo oficial a la presidencia del holding Benito Rollo Hijos, que tiene 100 años en el mercado en la Argentina, sobre todo en el mercado de la construcción. Uh-huh. Es la primera, digamos, consecuencia de esta larga lista de confesiones de arrepentidos de directivos de empresas. Tenemos 13 arrepentidos, pues se sumó Romero. 12 son los arrepentidos de este expediente. 13 son los detenidos, porque estaba Poblete, eran 14, pero acaban de liberar a Rodolfo Poblete, el número 2 del grupo Romero. Y hay 14 imputados más. Ese es el saldo hasta ahora de esta causa que Leo, el lema es casi infinita, digámosla. Voy a leer el lema del holding Rollo. Desde 1908, generadores de trabajo. Ahí está. Hoy nos preguntamos, la gente nos pregunta, todo el mundo se pregunta, ¿dónde Hola, está esa Pache. Plaza? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Perdón, como ya lo saludamos fuera del aire, lo di por saludo. ¿Dónde está la plata de la corrupción? ¿No? Que bueno, eso es un tema que tendrá la justicia. Pero la otra pregunta es, este volumen, este esquema de coima y corrupción, digamos, ¿cómo afecta a la economía? Digamos, ¿qué es lo que se pierde por semejante desvío de fondos hacia la política y hacia el patrimonio personal de excepcionales? ¿No? Sí. Claro, sí, tenés dos aristas para analizar. Una es la tangible y otra es la intangible. Sí. Quizás la intangible pesa más que la tangible. ¿Cuál sería la intangible? Bueno, la intangible es la percepción que tiene el mundo de nosotros.
Uh-huh. Bueno, eso es bastante feo. Sí. No, pero claro, pero eso es muy preocupante. Porque nosotros ahí tenemos una placa, pero hay está el índice de percepción de corrupción que lo realiza un organismo que se llama Transparencia Internacional. Uh-huh. Y Argentina estaba en el año 2016 en el puesto número 95. Sí. Bueno, mejoró el año pasado. Claro. Y pasó al puesto número 85. ¿Eh? Bueno, ahí lo tenemos. Ves las posiciones. A ver. Nos va bárbaro. Compartimos posición con Benín, Kosovo, Kuwait, las Islas Salomón y Suazilandia. Estoy un poco deprimida. No, pero y Nico... Yo no conozco Suazilandia. Bueno, te cuento de Suazilandia porque es muy, muy interesante. Suazilandia es un pequeño país africano que está al lado de Sudáfrica y es un reino. O sea, compartimos posición con un reino que el rey, en abril de este año, sí, determinó cambiarle el nombre a Suazilandia. No se llama más Suazilandia, se llama Iswatavi. ¿Por qué? Ah... Porque se lo confundían con Suiza. Switzerland y Swaziland. Ah. Con la diferencia de que la expectativa de vida en ese país es de 49 años, de que uno de cada 5 personas está infectada de SIDA, de que la tasa de desempleo es del 50% y la pobreza del 60%. Con eso nos estamos comparando. Por eso digo, y es grave. Y Transparencia Internacional. Esto ¿no es Transparencia Internacional. Pero lo que está, es grave. Pero lo que está pasando, ¿no mejora la transparencia en Argentina? ¿La justicia está actuando? Y hay empresarios de primera línea que están confesando haber pagado coimas. Bueno, yo creo que lo que deberíamos incluir ahí es que justamente el sector empresario, que no aparecía, ahora aparece. Y vos bien lo decías en el otro bloque. O sea, eso yo creo que es lo novedoso de esta situación. Ahora, la realidad es que vos tenés un ciclo, Nicolás, porque vos aparece un momento en el cual recién ahora se empieza a vislumbrar esto y obviamente uno no sabe dónde termina. Entonces, claramente afecta. Es más, sí, deberíamos volver nuevamente al 95%, al puesto número 25. ¿Y sabés con quién compartiríamos posición de nuevo? Con Tanzania y Mongolia. Ah, para esto era... Pensé que esa era la de cuando estábamos peor. Esa es la de como estamos ahora. Como digamos, estamos ahora. Ahora. Podemos estar todavía peor. Tanzania y Mongolia son nosotros. ¿Quién está primero? ¿Te acordás vos? ¿No te acordás de mí? No, porque... los mejores países en términos de transparencia. Ah, no, los mejores países, sí. Están los nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza. Suiza es el segundo. ¿Y cuántos países se relevan? 195 países. Por eso, estamos... Claro, pues siempre dice la mitad de tabla como que es una buena noticia, pero en realidad... los que estamos ya en este lugar a tabla para abajo... No, pero los países con los cuales te comparás es pésimo. Y además, vos fíjate, comparten... Pues, claro. Un reino. Un reino. Un reino. Sí. Y donde súper corrupto y este rey está hace muchísimos años. Entonces, ahí tenés la parte, digamos, intangible. La percepción que tiene el mundo de vos y la potencialidad de llegar con inversiones en este escenario. La otra es la tangible, digamos. La tangible es... ¿Cuánto desapareció exacto en el medio? Ahí yo traje un informe que lo hizo Vicente Monteverde de UADE, que es muy bueno. A ver. Porque analiza dos cuestiones. Primero, ¿cuál es el costo de la corrupción del soborno? O sea, ¿cuánto perdemos los argentinos por un soborno? Entonces, analiza el costo fiscal del soborno, los impuestos que dejamos de cobrar del soborno, claro, ¿bien? Costo de oportunidad, el costo fiscal del soborno, las inversiones que no hay porque justamente no se cobran impuestos. Gastaron en otra cosa. Los costos sociales, por ejemplo, en el caso del tren de Once, hubo un costo social muy grande. Hay costos sociales también. No solo habían además antes desarrollado un colectivo. Claro. Entonces ahí tenés que el costo de corrupción del soborno en promedio es del 7,12%. Es el índice. Pero después tenés... ¿Pero esto es del presupuesto? Del presupuesto, o sea, de un presupuesto de obra. Una de plata. 7,12% en promedio. Pero pará, eso es una parte. Hay que sumarle el costo del sobreprecio, sí, de la obra, que es la próxima placa, y ahí tenés el total. Soborno más sobreprecio de obra. Ahí lo que pone es, fíjate, el sobrecosto de la obra pública. La tasa de evasión fiscal del soborno. Uh-huh. O sea, cuánto se evade por soborno. Esto es una fórmula que se hizo en la UADE. Costo de oportunidad de la tasa de evasión fiscal del soborno y el costo de oportunidad del sobreprecio de la obra pública. Es decir, si no hubiese puesto ese sobreprecio, ¿qué hubiésemos hecho con esa plata? Y hay otra cosa que me explicaba alguien que trabajó en la obra pública. Por ejemplo, el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner. No lo pongo como ejemplo porque sí. En la adjudicación de la obra, además del sobreprecio, está estipulado cuántos metros cúbicos se tenían o cuadrados se tenían que construir. ¿Se construyeron esos metros cuadrados que decía el coso? No. Ah. Entonces ahí va, por ejemplo, hay capas de asfalto. Claro. Que tiene que tener tanto de alto. ¿Está ese tanto de alto? No.
O sea, vos decís que se sobrecotiza materiales de obra que después no aparecen en el final de obra. Sí, después parece estar la SIGEN está a cargo, o sea, de control, digamos, de pero controlar. Nicolás, lo que vos estarías diciendo es no solamente sobreprecio, sino es cantidad de material que lo en realidad una no persona, obra. Que fue subcontratista de una de las obras. Claro, claro, claro. Bueno, un empresario. Esta fórmula que calculó la UADE da en total que el costo de la corrupción en Argentina, el Estado argentino, es del 46,12%. Para que los argentinos entiendan en términos nominales, por cada un millón de pesos de obra hay 460.000 que se escapan en la corrupción. Es mucho. Y obviamente, hoy nos estamos financiando en los mercados internacionales y locales a una tasa para financiar también esto. Porque cuando el Estado argentino financia una deuda, lo hace también sobre una obra pasada, ¿no? Claro. Estamos pagando una tasa eso, hay una sobretasa, ¿se entiende? La obra pública está en los presupuestos nacionales votados por el Congreso de la Nación. Claro, totalmente. Ahora, esta causa, ¿no? Que, por ejemplo, tiene ahora una consecuencia inédita, que es la renuncia de Aldo Rossio a la presidencia de sus empresas, que la verdad que Rossio fue, confesó diciendo, no podíamos trabajar, yo tengo tantos miles de empleados, tuve que pagar esta coima. Este caso, ¿para vos es parecido al Lavallato de Brasil o al Manipulite de Italia, que como yo decía antes? No, a mí la verdad que me alumbró tu versión, digamos, porque había mucho más involucrados empresarios, o sea, es verdad lo que vos decías. Ahora, cuando lo ves, ¿por qué se compara mucho con Lavallato? Bueno, porque es regional y porque está Brasil y porque hay todo... Renunciaron a expresidentes, ¿no? Con el Lavallato. Exactamente. Porque estaba vinculada a la recaudación de las campañas. Bueno, este es un informe muy interesante que hizo el Central Group Gustavo Segre. Mirá esto, porque es interesante. Bueno, muy serio, sí. Total de arrepentidos, bueno, más de 10, vos decías 13, sí, Luciana. Pero, y contando, ¿eh? Sí, porque la verdad que hasta los investigadores todavía están... Ahora empieza un periodo donde van a ordenar, me refiero como a pasar en limpio, reestructurar y después volver a seguir llamando gente, porque cada una de estas declaraciones como arrepentidos requieren muchas de ellas que... digamos, sigas convocando gente que está mencionada. Mucho de eso es lo que se hizo, por eso llegó hasta acá, pero ahora hay que ordenar. Pero en tan poco tiempo ya son bastantes. Es insólito la historia de este país. Moro tardó años. Por eso digo. Ahí está. Estaban 13 en dos semanas. Bueno, fíjate, en el Lavallato el total de arrepentidos totales fue de 164. 134 fueron sentenciados. Sí, eso es lo más importante. A mí lo que me gusta cuando hacemos esos recorridos de la justicia, el final del camino es lo que importa. Digo, más allá de las prisiones preventivas y lo que hablamos que es importante y que da sensación de justicia, lo que importa es, o sea, esto no tiene que ver con Bonadío ni con Stornelli, ellos están haciendo una gran investigación que va a ir después a un juicio y después tiene que haber una condena, que es que la justicia de este país muestre que puede llevar a término este caso en tiempo y forma. Y había un número más, que en Brasil se recuperaron 3.200... millones de dólares. Y el otro dato que ahí mostraba Gustavo Segriel de Central Group es la cantidad de años acumulado de sentencia. Y es, creo que era 1973. Es después de Cristo. No, porque realmente la cantidad de años acumulados de sentencia es muy importante porque evidentemente fue una causa que termina generando un antecedente importante sobre lo que sucedió. Y eso también es importante respecto de eso que decimos, la percepción. Bueno, pasó, pero también fue juzgada, fue sentenciada y hay mucha gente que ahora lo va a pensar dos veces. Yo creo que no lo piensa más nadie. Bueno, pero es importante, Nicolás, sí, para revertir eso. Y Argentina está en una situación, vos me decías, bueno, pero en definitiva estamos con los costos evidentes y es bueno. Sí, es bueno, pero la realidad que hasta transitar todo ese camino, la realidad que el costo lo vas a pagar. Gracias, Damián. Como siempre, placer. Nos viene a educar, Damián Dipache. Sí, no, impresionante. Nos vamos ya Finlandia. A la pausa. Los Acá cuadernos. Por encuadernada. Así es. De acá. Más revelaciones de los cuadernos. Acá estoy un poco más bajo que... Sí, lo estoy viendo, esperen. Hay más revelaciones y son como un paso más en la causa. ¿Quién declaró hoy como imputado, no como arrepentido? Patricio Larraburu, quien era secretario de Juan Manuel Aval Medina, ex jefe de gabinete, que ya había admitido en una declaración indagatoria que él había recibido bolsos en la Casa Rosada de parte de Barata. Aval Medina dice, no sabía el origen de ese dinero, él creía que era legal y había dicho, Larraburu actuó siempre
bajo mis órdenes. Así es, un dato. Larraburu está detenido, de hecho. Exacto, no se dijo que no se va a presentar como arrepentido, pero no tiene nada que arrepentirse porque entiende que no cometió un delito. Lo que decía Centeno en los cuadernos era que en el 2013, no me acuerdo, en septiembre, creo que era el 2013. La campaña de 2013. Septiembre de 2013 era. Hay toda una escena del recorrido de un bolso que sale de Isolux, va a Puerto Madero, lo retiran, dice Centeno, Larraburu y Néstor, la mano derecha de Barata, y se lo llevan con destino a Val Medina. Confirma que recibió la plata, pero él decía, Barata me dijo que era de origen legal.